Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Y en Argentina.
al libro del Partido Sociológico que nombré al principio, que es un poco lo que se lee, lo prologa un tal Jean Lemann, que es conocido como el fundador de la carrera de sociología. No solo él, sino como otros personajes, como Medina Echavarría, que también es un sociólogo español, pero que introduce la disciplina en México, Eduardo Jamuy en Chile, lo mismo. Ellos abrevan, digamos, institucionalizan la carrera de sociología y le dan un sentido a las ciencias sociales, abrevando al estructural funcionalismo, o sea, a la sociología norteamericana, que es la que se enfrentaba a la vez con el entonces, se puede decir que la sociología en Argentina y en América Latina se institucionalizó habiendo dejado de lado al marxismo. Hace unos días leí una entrevista a Portantiero, donde Portantiero admite, bueno, que fue un alumno de Germani, uno de los primeros egresados de la carrera, donde admite que prácticamente no se leía marxismo, no se leía marxismo, que más se lo consideraba por esta escuela misma, se lo consideraba como algo ajeno a la teoría sociológica. Y creo que esta es una marca de origen que lamentablemente perdura hoy en la sociología, porque en este prólogo que hace Germani es como sienta las bases de lo que hoy en día se puede ver muy potencial. Ahí Germani dice que la sociología debe especializarse, debe distinguirse de las ciencias sociales y a su vez como sociología debe especializarse aún a su interior, acortando temas, debe centrarse en el método científico, en la metodología, en el análisis estadístico, debe formar institutos y sobre todo debe poder recibir recursos, dinero para poder desarrollar la disciplina. Y que el sociólogo tiene que estar al compás de la sociedad industrial, donde se da una extrema división del trabajo. Bueno, el sociólogo ya no puede indagar la sociedad como totalidad o diferentes esferas, sino que tiene que circunscribirse a diferentes temas. Y con los diferentes temas que vayan surgiendo, la comunicación entre ellos va a ser surgir una rama de la investigación sociológica. Estos primeros sociólogos, como Germani, escribían entonces en el análisis de la sociedad latinoamericana, dejando de lado a unos escritos que ya existían, como Sergio Bahú, que es un argentino que investigó, que lo vemos también hoy, investigó en la década de 40 sobre las formaciones económicas latinoamericanas, el modo de producción en América Latina, también Silvio Frondizi, que es un sociólogo argentino desaparecido de la dictadura, también en esa época ya analizaba la sociedad argentina. Bueno, todo eso fue desechado, también, bueno, toda la herencia del pensamiento social latinoamericano de Mariátegui, por supuesto también, por esta corriente estructural socialista fue desechado. Entonces ellos creían que las sociedades latinoamericanas eran sociedades atrasadas, sociedades tradicionales, y que debían, porque tradicionales, porque tenían una racionalidad que no iba a estar coherente con la modernidad, con la sociedad industrial, tenía una escala de valores diferente, y que esto unido con la teoría del desarrollo, que a escala continental se fue instaurando en el contexto de la Alianza para el Progreso, que era el plan económico y político de Estados Unidos para frenar el avance de la influencia de la Revolución Cubana, se desarrolló teóricamente en el campo de la economía, si quiere decir de una manera, la teoría del desarrollo, que complementándose con la teoría de la modernización, configuraban a la sociedad latinoamericana como subdesarrollada y tradicional, porque no se había podido industrializar. Sin embargo, en la década de 60, a mediados de la década de 60, una serie de intelectuales, algunos dentro mismo de la CEPAL, empiezan a revisar y se empieza a generar lo que se conoce como los análisis sobre la dependencia o la teoría de la dependencia. Esta teoría de dependencia no es, por supuesto, homogénea. Se puede decir que hoy en la actualidad hay dos tendencias que son las que predominan en lectura. Una es la de teoría de dependencia igual a cartón paleto. Y la otra tendencia es, no existe porque no existía ni el imperialismo. Muchas corrientes, incluso del mismo marxismo, niegan la teoría de dependencia porque antes ya habían negado el imperialismo, entonces
estas teorías no sirven. Nosotros, sin embargo, reivindicamos a Rumano Marini, a Vania Bambirra, a Antonio Santos, que fueron esta constelación de intelectuales que analizando la situación de dependencia de las teorías americanas, volvieron a instaurar, como sí todos reconocen, al marxismo en las ciencias sociales, en ciertos ámbitos de la academia, y vuelvo a recuperar estos debates sobre los modos de producción, las formaciones económico-sociales, saliendo del parcelamiento, del análisis parcelado. Ruy Moreno Marín, en el balance que hace, que si bien existía este grupo de intelectuales, muchos de ellos venían de la CEPAL, no se dio la nada, sino que fue fundamental la existencia de la izquierda revolucionaria, dice Ruy Moreno Marín, distinta a la izquierda reformista, que incluso él dice que abrevaban las teorías del desarrollo para justificar en este diagnóstico de tipo de revolución que debe suceder en América Latina, ¿no? Una revolución por etapas. Un sector de la izquierda reformista abrevaba las teorías de desarrollismo porque le permitía justificar una primera etapa de revolución democrático-burguesa. Sin embargo, la revolución cubana, la experiencia de la revolución cubana demostraba que no hacía falta que se instalara una burguesía para poder realizar previamente una revolución de carácter democrático-burguesa. Y esta escuela que nosotros, que es la que defendemos, sostenía que las burguesías eran totalmente incapaces de poder desarrollar, de poder producir un desarrollo autónomo. Entonces, la teoría de dependencia no es solo una categoría analítica, sino que es una categoría política, porque a la vez estos intelectuales como Bruno Marini no eran solamente profesores, investigadores, etc., tenían. Militaban, ¿no? Digamos, tenían participación política, Maro Marini y Bambirra, también Vania Bambirra en el MIR chileno. En Chile hubo una fuerte presencia de estas personas, Antonio Santos del Partido Socialista, como soy. Digamos, eran intelectuales que trataban no solamente de diagnosticar, sino a partir de la investigación. Poder intervenir dentro de un movimiento político, ¿no? O sea, eso es algo muy, lo que queremos remarcar. Y es un punto muy alto de lo que hoy en día es una palabra que se usa mucho, pero que es la sociología crítica, ¿no? Digamos, la teoría de dependencia viene a ser un punto muy alto de lo que entendemos la sociología como sociología crítica, transformadora. Aquí reivindicamos nosotros, aquí intentamos rescatar acá en Argentina, bueno, uno sabéis que es Daniel Hoffman, que muchos no lo conocen, creo que es un poco conocido, yo no puedo conocer la verdad. Si uno sigue la carrera universitaria, es muy raro que lo conozca. Hoffman es un sociólogo y profesor de esta facultad. Que además de ser profesor, además de ser sociólogo, militaba, ¿no? Forma parte de Frente de Trabajadores para la Cultura, del PRTR, y también invitamos a Silvio Frondizi, ¿no? También un sociólogo argentino. Y por lo menos estos dos sociólogos venían, digamos, hacían un rescate, ¿no? de toda esta constelación de intelectuales que, sin perder rigurosidad, ¿no? Investigación, utilizaban la estadística, leían, se informaban, investigaban, cuestionaban, sí tenían una activa participación política, y que esto fue clausurado, esperemos momentáneamente, sin lugar a dudas, primero por la dictadura, ¿no? La dictadura no solo a estas personas lo desapareció, de hecho, están desaparecidas, a promesa de asesinato. Sino que también las facultades se clausuraron, la carrera de sociología desapareció, instituciones que hoy en día gozan de buena vida y prestigio como Claxo tuvo muchos inconvenientes, sirvió más como un lugar de asilo que para la posición científica. Sin embargo, esto se contradice un poco con algunas interpretaciones que se hacen
de la historia intelectual de ahora, donde todos se cargan tinta sobre la crisis del marxismo o que estos debates perdieron. Nosotros creemos que el debate sigue abierto, que lo que se produjo fue una ofensiva también en el plano cultural, y de que hoy en día lo tenemos que enfrentar a estos postulados que hoy en día se concretizan y que, como decía al principio, llevan la marca originaria de la sociología en la actualidad, que es resistencia a un campo intelectual autónomo, como se dice ahora, del especialista, del que investiga en su tema y de que si de otra cosa no puede hablar porque no sabe, y porque lo que preocupa hoy en día es realizar una carrera universitaria que hoy en día parece no tener fin, y donde el compromiso hacia el compromiso político e incluso una definición, una mínima definición, hoy en día escasea. Eso es un poco lo que quería rescatar, tomado como partida una sección de la serie. Darle continuidad a lo que desarrolla Leandro, y también para dar como punto de partida o empezar a dialogar a partir del libro en la selva, uno podría iniciar planteándose una duda. ¿Por qué hoy leer un texto específico como en la selva acerca de los apuntes desconocidos de Che? ¿Por qué hoy leer una corriente como la guevarista? Y a partir de esa pregunta, o intentando dar respuesta a esa pregunta, intentar introducir algunos debates, diálogos o problemas que desde la corriente que nosotros intentamos inscribirnos, pensar esas hipótesis, preguntas, incluso intentar, en la medida de lo posible, dar respuesta a alguna de ellas, que es el guevarismo. Un inicio podría ser empezar preguntándose por qué leer hoy materiales del Che, de Guevara y del guevarismo como una corriente política. Reflexionando en torno de por qué leer materiales del Che Guevara, uno podría decir, por el lado de la negativa, estos textos que se salen como inéditos hace 4 o 5 años, hoy los reeditamos, son textos que el Che escribe en el 67, meses antes de que lo asesinen. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, bueno, son materiales obsoletos, viejos, porque tienen casi más de 50 años. Entonces, una posible respuesta negativa de por qué no leer estos materiales podría pasar por el lado de ya son textos que tienen 50 años de haber sido formulados. Y que esa respuesta por ahí, a partir de lo que desarrollaba Leandro en torno a los debates que hay al interior de la sociología y las modalidades que cada vez se ponen más de moda dentro de la sociología, de que lo único que sirve es lo que se produce hace una semana, entonces uno podría adherir a una posición que diga estos textos ya no tienen sentido leerlo, conocerlo, redescubrirlo. Por el lado de la positiva, que es la propuesta con la que nosotros tratamos de instalar un debate en torno al guevarismo, es pensar que estas posiciones, en el plano de lo teórico, en el nivel de lo político, no fueron canceladas, no fueron saldadas desde un punto de vista de que han perdido en la batalla de ideas, que las corrientes con las que dialoga, en las corrientes en las que se denomina dentro del marxismo adversarios ideológicos, y las corrientes que son los enemigos de clase, en ninguno de los casos se ha podido dar una respuesta que cancele y que deje por la borda las posiciones que no solo el Che, sino la corriente del marxismo revolucionario sintetiza. Entonces, una propuesta de por qué indagar en estas corrientes es porque no han sido derrotadas en el plano ideológico, sino que, como decía Leo sobre el final de la exposición, han sido derrotadas desde el punto de vista político-militar. Así que un posible punto de partida podría ser ir a la búsqueda de estos materiales que no circulan dentro de la carrera de sociología, por ejemplo,
como dentro de las carreras de humanidades en general, porque han sido canceladas desde el poder y no desde la batalla de la lucha ideológica. Punto de partida. Ahora, ¿por qué también avanzar más allá de las posiciones, los extractos puntuales que desarrolla Che y no pensar en una corriente guevarista? El Che sintetiza, es el punto de llegada de una tradición que nosotros reivindicamos de marxismo latinoamericano, donde se condensan análisis teóricos, debates que se van sucediendo en diferentes épocas a lo largo del siglo XX, que incluso nosotros incorporamos las luchas independentistas del siglo XIX, y el Che sería de alguna manera la cristalización o la síntesis de todo ese bagaje teórico de confrontación política que viene desde los tiempos de, como decía José Martín, nuestra América, a esta parte. Pero el Che también es la síntesis y el punto de partida para nosotros, para la tradición que reivindicamos, de una corriente, la corriente guevarista, que no es más que decir de otra manera el marxismo revolucionario. Eso como un punto de partida para cerrar del porqué o de pensar en torno a de por qué podría ser interesante el abordaje teórico de los textos que se analizan en la selva. Después, en general, cuando a nosotros nos toca desarrollar charlas, cursos o dialogar en torno a la figura del Che, hay muchas aristas por las que uno puede avanzar. Por ejemplo, en la cátedra de Che Guevara hemos hecho año tras año cuadernillo de formación en donde tomábamos una lista puntual en donde intervenían las posiciones del guevarismo y las sintetizábamos y decíamos, bueno, la concepción en torno a la filosofía del guevarismo, la concepción en torno a la mirada crítica de la economía política, la concepción en torno al humanismo revolucionario. Son todas aristas en donde las posiciones teóricas y políticas intervienen y en donde uno puede agarrar esos caminos diversos para poder presentar o desarrollar una mirada desde el punto de vista del guevarismo. Entonces, hay como diferentes caminos por los cuales llegar a hablar, a abordar al Che. Otra posible sería el de hacer un desarrollo biográfico del propio Che, ahora que se cumple un aniversario de su nacimiento. Una propuesta que traemos hoy es, por un lado, el análisis en torno al debate en el guevarismo y las ciencias sociales, y de la mano de ese debate o propuesta que desarrolla Leandro, uno podría incorporar preguntas, problemas o debates que se inscriben dentro de los debates al interior de la teoría social y que también los desborda, los incorpora, que están en el terreno de la lucha social. Entonces, por ejemplo, para avanzar en torno a los debates al interior de la teoría social o sociología, que desde nuestro punto de vista, y como lo pensaba Leandro, no son dos cosas que se homologan, que son análogas, que son idénticas, y en donde nosotros diferenciamos la teoría social, la teoría crítica, el análisis crítico que aporta el marxismo a una sociología seca, que lo que desarrollaba Leandro en forma crítica, la sociología que se institucionaliza no solo en la UBA, no solo en Argentina, sino que a nivel latinoamericano y desde las usinas del imperialismo, que es una sociología acrítica, una sociología que viene a cumplir un rol de cómplice y que no, más que brindarle herramientas para análisis de la realidad y posibilidad de transformación, legitima el orden constituido. Entonces, a partir de esa diferenciación, por ejemplo, incluso nos podemos remontar a los orígenes de la tradición marxista y Marx desarrollando la ideología alemana, creo, este análisis de que incluso yendo más a fondo plantea de que no habría que ni hablar de ciencias sociales, sino que habría que hablar estrictamente de ciencias sociales,
porque esa parcelación en la que nosotros la naturalizamos y para nosotros es la única forma de adquirir conocimiento, que es estudiar la carrera de sociología, estudiar la carrera de ciencia política, estudiar la carrera de economía, marcha en los inicios de la crítica al estudio de las sociedades, plantea que todas esas dimensiones, todas esas aristas de conocimiento tienen un tronco, una raíz común, que es la ciencia social, y si uno tendría que darle un nombre a la ciencia social que engloba todas esas ramas de análisis y de profundización, sería la historia. Entonces, de ahí, de un análisis en discusión o en tensión con esta sociología que a nosotros nos viene como la única forma de pensar y problematizar las sociedades, ya podemos empezar a pensar que el marxismo trae de la mano un concepto, una categoría que nada tiene que ver con las corrientes legitimadoras. Por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que se plantea como los orígenes de la sociología y se habla de Durkheim, de Comte, y cómo esa corriente nace, incluso se lee de voz de ellos mismos, que nace para intentar mantener una cierta armonía, un cierto consenso, un intento de no expresar o demostrar en el análisis sociológico los problemas que están en las sociedades reales. Entonces, de la mano de Marx, con su concepción de la historia como eje central a partir de los cuales uno profundiza en diferentes aristas, uno puede entender que, por ejemplo, nosotros no deberíamos aceptar ese mandato que viene de la mano de la última dictadura militar, en donde las ciencias sociales están no solo diferenciadas o parceladas en la currícula, en los planes de estudio, en las carreras, sino hasta incluso en la separación física, arquitectónica, de las propias sedes, en donde hay compañeros de filosofía y letras que, por ejemplo, no pueden estar pasando por este pasillo y por ahí ver de qué estamos discutiendo nosotros. Todo eso tiene que ver con una lógica de intentar disgregar, separar estos distintos momentos del saber que solo se pueden alcanzar dentro de una totalidad, que ahí en ese pasaje más llama la ciencia social. Y eso que se puede plantear como un concepto, una categoría de la historia, uno tiene que pensar acerca de cómo podría ser que Marx llega a esa conceptualización. Entonces, tenemos por un lado un primer principio, una primera categoría central para el marxismo, que es el historicismo, y entonces lo tenemos que acompañar de cuál es el presupuesto o la herramienta que a Marx le permite llegar a esa hipótesis. Y ahí podemos introducir otro concepto, otra categoría, otra herramienta que se apropia el marxismo y que es, podemos decir, la dialéctica. Entonces, que acaba en los textos que aparecen en la selva y en los propios análisis del Che, por ejemplo, estudiando de la mano de Lucas a Hegel, uno puede decir, bueno, está el historicismo como presupuesto de la transitoriedad de los diversos modos de relacionamientos sociales, y está la dialéctica como herramienta metodológica para poder intentar entender los procesos por los cuales esos distintos momentos, modos de relaciones sociales se van desarrollando. Entonces ahí ya podemos aproximarnos a dos categorías, dos conceptos que no deberíamos descuidar si lo que queremos hacer es desarrollar una mirada crítica dentro de la teoría social y de la mano del marxismo. Ahí tengo anotados dos conceptos más y después vamos a los debates o preguntas, problemas. Y ahí incorporamos más de lleno a Che Guevara, y no desconociendo que no hay aportes previos, por ejemplo, del propio Marx, de Lenin, de Mariátegui, y que tiene que ver con la categoría o el principio del humanismo revolucionario, en donde se ve con más claridad
por el propio momento histórico que le toca desarrollar su análisis a Che, en donde en la transición socialista él intenta indagar los problemas por los que atraviesa un proceso revolucionario y él ve como una condición necesaria para que ese proceso llegue a buen puerto la necesidad de reivindicar un humanismo revolucionario, en donde discutiendo con posiciones de la época, él plantea que un desarrollo de las fuerzas productivas, un desarrollo de los bienes, de los servicios que pueda brindar una revolución sin ser acompañado de una nueva subjetividad, no van a llegar nunca a buen puerto. El marxismo nace de la mano de Marx y en todos los momentos de donde se visibilizan sujetos que aportan al pensamiento, a la reflexión y a la transformación desde el marxismo, en todos los casos se ve un hilo de continuidad y que está marcado por la crítica. Es un eje central dentro de la historia del marxismo el pensar la crítica no solo al enemigo, sino pensar la crítica como autocrítica para lograr poder avanzar hacia adelante. Y desde los primeros textos de Marx, en donde siempre empiezan con el título Crítica a la economía, crítica a la filosofía del derecho, siempre está la crítica como una herramienta central para poder indagar y a partir de ahí, de la mano de las luchas de clases, poder dar propuestas, proposiciones para poder avanzar, la crítica siempre juega un papel central. Y el Che no desconoce la necesidad de tener siempre presente la crítica como una herramienta, hasta incluso metodológica, y por ejemplo hay textos en donde las reuniones bimestrales, que son desgrabaciones de los encuentros que tenía Che con sus compañeros de trabajo, él siempre empezaba por una crítica y autocrítica de los procesos que se venían desarrollando al interior de su cuerpo de trabajo. Y ese es un método, un mecanismo que no habría que desconocer y que si uno no desconoce, por ejemplo, puede indagar, debatir, discutir con la propuesta que hace Leandro de no absorber la sociología como nos viene dada, sino reflexionar en torno hacia una crítica de lo que nos dicen que es la sociología. Por ahí, para marcar tres debates que tienen que ver con una cuestión de época, con unas posiciones políticas con las que se encuentran como debates en el libro y que también, y es lo que nosotros creo que entendemos como la propuesta de que no solo el Che sirve para mostrar aciertos y a ver si se quiere, si ganó o no ganó tal debate de época, sino que por un intento de reapropiación, problematizar o traer de vuelta los problemas o las preguntas que Che hacía, los debates que hacía, es, creemos, la posibilidad de poder actualizar agendas y no encerrarse en esos callejones sin salida, que es reproducir los problemas que nos plantean, ya sea desde nuestros adversarios o ya sean nuestros compañeros y que también plantean su propia agenda de discusión, de debate o de problemas. Entonces, tres debates o preguntas, problemas cortitos. Primero, ¿se pueden sacar conclusiones políticas y teóricas solo de los triunfos de los procesos revolucionarios o también se pueden sacar aportes, aciertos de lo que se suele llamar como fracasos? Y bueno, y entra la discusión hasta qué punto son fueron o no fueron fracasos, pero solo se pueden tomar aportes cuando los procesos revolucionarios ganan o se pueden incorporar análisis, propuestas de aquellos procesos que no suelen ser triunfadores. Punto de partida también para volver a este libro. Si contextualizamos esta obra de Che, como decíamos al comienzo, de esa meses de ser capturado por el ejército boliviano dirigido por la CIA, por el ejército imperialista, y haber sido asesinado. Entonces, la pregunta esa
tiene una respuesta implícita de lleno que es, para nosotros, no se sacan conclusiones solo de los procesos que triunfan. Pero podemos incluso, más allá de esa respuesta más simple que decir, volvemos a Che, más allá del fracaso, podemos discutir y dialogar con compañeros que fueron para nosotros revolucionarios de corrientes afines. Acá en el libro aparece el análisis que el propio Che hace sobre la producción de Trotsky, los aportes que el Che se apropia de Trotsky, las críticas que también lanza, y por ejemplo podemos intentar reproducir ese, no sé si llegaremos al nivel de análisis, pero por lo menos reproducir la forma de dialogar entre las corrientes afines dentro del marxismo. Y entonces, por ejemplo, pensar o discutir con Milciades Peña, un compañero trotskista de la generación de los compañeros que hoy tenemos como iconografía y que reivindicamos, en donde Milciades Peña, por ejemplo, creo que es en Historia del Pueblo Argentino, en un análisis que va desarrollando, plantea que los procesos de luchas independentistas en América Latina no sería factible tomarlos como luchas desde el campo popular o revolucionaria porque no triunfaron, y en eso encierra él implícitamente una mirada un poco economicista o mecanicista, de que solo el desarrollo de las fuerzas productivas es el que habilita a pensar en que se puede desarrollar un triunfo en un proceso revolucionario. Entonces uno podría pensar que en la discusión de que si solo es el triunfo el que legitima una reflexión, o es también la lucha que no se consigue ganar, y entonces discutir a partir de ese posicionamiento inicial de Peña el rol que juega en el desarrollo de las fuerzas productivas dentro de los procesos revolucionarios. Y ahí podemos volver a Che y encontrar alguna respuesta que aparece en estos extractos de análisis que el propio Che desarrolla, en donde no se queda con ese mecanicismo o determinismo que es el que a nosotros nos enseñan en general en los cursos, en donde que son minoritarios, pero en donde se introduce el pensamiento marxista. En general se habla de una dicotomía en donde está por un lado el desarrollo de las fuerzas productivas, por el otro el desarrollo de las relaciones sociales, y son las fuerzas productivas el motor que habilita, a partir de la contradicción y del choque, la modificación de las relaciones sociales. En última instancia son el motor o la posibilidad de las revoluciones sociales. Y el Che, obviamente, por su trayectoria, por su lucha, los lugares donde combate, y la revolución cubana en general, los lugares a donde apuesta la confrontación contra el imperialismo, está claro de que no se quedan con ese argumento de una rama de la familia del marxismo que pretende pensar que son ese desarrollo de las fuerzas productivas el elemento central de los procesos revolucionarios. Entonces, por ahí otro elemento que se puede indagar o buscar para problematizar es el posicionamiento en torno a eso que se plantea como una dicotomía, y que el Che intenta resolver, para nuestro modo de ver, resuelve, por un lado, planteando una mirada a partir de la realidad concreta del momento histórico. Para ir a las herramientas de la teoría social crítica, tendríamos que reapropiarnos ya para ver cómo el Che llega, por ejemplo, al análisis de que el imperialismo, desde la década del 60, y que nosotros deberíamos discutir si eso ya caducó o todavía sigue en vigencia, el imperialismo desde mediados del siglo a esta parte ha alcanzado un grado tal de desarrollo en donde están compartidas a nivel mundial no solo los padecimientos, no solo los empobrecimientos de una masa cada vez más grande, sino que también están compartidos los saberes técnicos. Y por ejemplo, hay industrias de punta que se ponen en países periféricos para poder sacar mayores ventajas por explotar mano de obra más barata. Entonces, a partir de la reflexión
de la situación concreta del momento histórico del Che, reapropiándose de los errores que desarrolla ya a comienzos del siglo Lenin, plantea que el imperialismo, en la escala en que se desarrolla, llega a la necesidad objetiva de pensar que las fuerzas productivas ya están desarrolladas a nivel mundial, ya son compartidas a nivel planetario, y el Che no solo se queda con esa respuesta, que sería dialogar en su lenguaje, las fuerzas productivas ya están desarrolladas, no digan que esperemos ningún desarrollo objetivo, vayamos a la lucha, sino que incluso él avanza y plantea de la mano del humanismo, de la mano del hombre nuevo, que ni siquiera sería necesaria esa cierta objetividad de las fuerzas productivas, porque dentro de las fuerzas productivas está el propio trabajador, el propio ser humano. Entonces el propio ser humano encarga de las fuerzas productivas. Y si el ser humano, como sujeto, desarrolla una conciencia de transformación, entonces ese ser humano desarrolla una subjetividad y las condiciones objetivas para poder lograr una transformación social. ¿Qué se entiende o qué se intenta transmitir de qué es el liberalismo? Hace poco presentábamos otro libro que presentábamos y un compañero planteaba como que el liberalismo es útil, es buenísimo, pero sirve para un momento o un contexto de época, asociándolo con que el liberalismo representaría un método de lucha. El liberalismo sería las acciones político-militar que se expresan en la guerra de guerrilla. Y eso está también, como hasta el grado de institucionalizado, de que el liberalismo solo interviene en esos momentos o en esos procesos de lucha popular. Nosotros pensamos que el liberalismo expresa la incorporación de la enseñanza de Lenin de todas las formas de lucha, y que en un momento determinado, en un contexto determinado, asume una forma determinada. Es a partir de ese debate o ese posicionamiento que se tiene como una verdad ciega, que nosotros incluso, y no es ni como excusa, en el libro que está escribiendo el Che, o en los extractos que está desarrollando el Che, nosotros traemos a cuenta siempre de que en Bolivia, 2 o 3 meses antes de que lo capturen al Che, en Bolivia hay una tradición que viene ancestral y que es una amalgama de la cultura andina y de la conquista española, y que la cultura andina se llama el recibimiento del solsticio de invierno, que es una celebración en donde se ofrenda a la Pachamama en el primer sol del invierno, que sería el comienzo de la cosecha. En Bolivia, en el momento en el que el Che está luchando en la selva boliviana, 2 poblaciones mineras del siglo XX y Catay aprovechan, había estado de sitio el ejército, la dictadura boliviana había puesto estado de sitio para que no se puedan organizar los trabajadores y el campesinado boliviano y poder generar vínculos orgánicos con la guerrilla del Che. El Estado boliviano plantea un estado de sitio. Estos 2 poblados de Bolivia aprovechan eso que el ejército no puede cancelar, que es la remuneración cultural central del pueblo boliviano, aprovechan esa madrugada para en la festividad que es el recibimiento del solsticio de invierno, recolectar dinero para aportar a la guerrilla del Che que se está desarrollando en Bolivia. Y ese solo ejemplo, que podría haber pasado o no, pero pasó, da un testimonio que creemos que en parte no se conoce y también en parte se solaya o se tapa, porque sería la demostración crítica de ese posicionamiento que dice que es el liberalismo, la expresión del
foquismo, como una interpretación de un grupo de iluminados que se inserta en una población, desarrolla una un proceso político militar que nada tiene que ver con la masa, con el campo popular, y que de alguna manera impone de forma autoritaria una revolución. Este solo hecho, si lo podemos pensar como hasta incluso anecdótico, da cuenta de que en la concepción ibarita el acompañamiento, el vínculo con el campo popular es tan importante como el propio proceso de análisis de cómo llevar adelante un método en un momento determinado. Y eso que se expresa en el terreno estrictamente político, que tiene que ver con la lucha de clases que se desarrolla en Bolivia para el momento en donde el Che escribe estos extractos, uno también lo puede encontrar en el propio Che en textos teóricos. Entonces ahí vemos cómo esto que también se plantea en la academia como una escisión, como una dicotomización, en donde por un lado va la teoría y por el otro lado va la práctica o la política, y no deben contagiarse, porque si la política contagia la teoría pierde cientificidad, y si la teoría se contagia de política, pierde cientificidad. El Che desarrolla en textos como, por ejemplo, un prólogo a un texto que sale de un compañero vietnamita, Xiap. El Che desarrolla un análisis en donde plantea, defendiendo la tesis en el libro que presenta Xiap en torno a que la guerra revolucionaria es una guerra del pueblo, el Che plantea un análisis donde dice que no se puede pensar en un proceso revolucionario al margen del campo popular. No se puede pensar en el triunfo de un proceso revolucionario sin pensar en una lucha de masa. Entonces, ahí volvemos a lo que podíamos sospechar como una anécdota o una casualidad de que pensemos en las condiciones en las que los mineros en Bolivia intentan recaudar. Sospecho que sumas que no iban a ser millonarias y que no iban a permitir comprarle a la guerrilla de Che, por ejemplo, no sé, una bomba nuclear. Sospecho que esos recursos no iban a alcanzar para eso, pero hasta incluso el gesto simbólico da cuenta de que no es una casualidad, de que no es un proceso, sino que tiene que ver con una formulación acerca de cómo se debe dar un desarrollo social para que intente triunfar. El humanismo es una mirada idealista, utópica, humanista, pero humanismo en un sentido que carece de materialidad, un humanismo, si se quiere, religioso en el peor sentido de la palabra, un humanismo que no puede ser un alimento para la transformación. Y en contraposición, este debate se plantea entre un ibarismo idealista con un marxismo, si se quiere, realista. En distintos momentos históricos asumió distintos nombres y tomó cuerpos en distintas organizaciones políticas, intelectuales. Entonces, uno debería periodizar en qué momento histórico se debate esta corriente que defendemos como marxista revolucionaria, que precede al Che, que el Che profundiza y que también trasciende para adelante el Che, y esta otra posición que podemos llamar en algún momento una visión de un marxismo realista, determinista, dogmático, y otro mucho adjetivo. Nosotros planteamos desde la cátedra que llevamos adelante dentro de la UBA, planteamos que hay que discutir, incorporar muchos materiales que no se tienen en consideración porque no estarían circunscritos al camino que deberían transitar para lograr el estatus de ser un material de estudio dentro de las carreras universitarias. Por eso, una posible primera propuesta podría ser el discutir, apropiarse de aquellos materiales que carreras no se indagan, no se discuten, y que también son formadores
de una teoría social crítica. Nosotros, desde la corriente guevarista, redescubrir y ganar búsqueda, por eso la presentación de este texto y de los otros textos que vamos presentando semana tras semana y que tiene que ver con el intento de aportar a un estudio, un debate de una corriente, como decíamos, yo mencionaba que fue aplastada, que fue desaparecida, yo decía Daniel López, desaparecido, Silvio Frendice, asesinado, pero que no solo físicamente el cuerpo de ellos es desaparecido o asesinado, sino que los aportes, los análisis que desarrollan también han sido desaparecidos, por ejemplo los libros que fueron quemados y en la facultad, por ejemplo, el desconocimiento acerca de autores intelectuales revolucionarios como Daniel López, sociólogo, que tiene materiales como para que nosotros discutamos al interior de la carrera de sociología. Entonces, la propuesta sería reapropiar, ir a la búsqueda de esos materiales, y este sería el paso siguiente, si se quiere, pensándolo en el momento, no solo quedarse con esa indagación, esa búsqueda, esa alimentación teórica a partir de encontrarse con esos materiales, esos textos, por ejemplo, el gran debate que desarrolla el Che, sino que esta tercera propuesta es pensar en reconstruir aquello que por lo cual nosotros pensamos que es necesario, es posible reconstruir y que tiene que ver a aportar, alimentar a esta corriente que no solo avanza en el terreno teórico, la discusión que es lo que más desarrollamos hoy, la discusión dentro de la teoría social, sino que también avanza en el terreno de las definiciones políticas y que también puede avanzar en el terreno de la confrontación o en la disputa por la hegemonía a nivel social. Thank you.